Bueno, pues ya dijeron que no soy indígena, que no vendí gelatinas, que mi casa no es mi casa y ahora que no soy ingeniera. O sea, la verdad de las cosas es que yo el título lo obtuve por experiencia profesional. Y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera. Entonces, lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático del gobierno. Pues es obvio que estoy refiriéndome al programa de cambio climático. Algunas referencias técnicas de equipos muy específicas y hay un párrafo por ahí que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son 6 párrafos de 77 hojas donde lo importante es la experiencia profesional. Porque están diciendo algunos de sus críticos que se fusiló algunos textos y que no citó a los autores. Está muy claro.